Ok, vamos a ir. Cambia. Sora. Vamos a poner aquí en este tío. Panty, güey. Panty contra el Caim. Caim. Ah, qué pendejo, no es Panty, güey. Qué pendejo, güey. Fabio. Dice Cora. Asustó a players. Ahora mismo no importa, está bien así. Seguimos a. Ok. Fue bastante even por lo que va. Está bien. Ah, true. Fue bastante even el juego. A 76 por parte de Fabiano Siglitch y Kanye vaya. Poner a Fabiano Siglitch en una situación bastante difícil. Capitalizar eso de esa mala excepción bastante rara, ese backer fuera del ledge, testeándolo con un Smash para quitar el salto. Llevándose el primer stock del juego, el set, vaya. Estamos bien, bastante pacientes. Así se juega este macho, porque Thor es un mono que realmente juega bastante lento. Y pues, WeFit es un. De misma forma, o sea, trata de generar espacio para después hacerse para atrás y capitalizar eso, hacer un deep breathing para pues. Capitalizar aún más de eso, porque pues. WeFit y su Mini Arsene básicamente suben como a 3 tiers. Ok, WeFit cachando ese aéreo no safe. Con ese proyectil, bastante poderoso, ese charcho, no sé cómo se llama el de Wii Fit, pero vaya. Bueno, vaya, Fabionus, Strings, Optil, Topper, Optimer, Opper, ganando bastante porcentaje, 60% contra 114%. Pero pues, uy, no, ese Opti de Sora chupa a Wii Fit, cerrando el stock, está bastante temprano. O sea, bueno, 100% no es temprano, pero pues no estoy acostumbrado a ver eso. Y aparte Sora tiene pinta de un mono que mata bastante lento, pero Sora tiene pinta de un mono que mata bastante lento, que tarda en matar, que juega bastante lento, pero pues sorprende a estos ataques que pegan bastante duro, como Edmund, como Opman, como Opti, etc. Vuelta neutral, con un stock de ventaja de parte de Glitch. Vamos bien. Fabio intenta como mantener esa raya con esas pelotas y ese deep breathing. Pero o sea, Caín lo está haciendo bastante bien, porque pues al estudiar a jugar bastante paciente, le está quitando el deep breathing, la mini arsena, Wii. Ok, barreando las pelotas, consiguiendo entrar contra Wii Fit. Caín intenta predecir ese enorme alguera, pese a que era pata con un espacio, no le resulta. Ese snipe de la bola consigue llevarlo ambos a último stock, pero con una ventaja bastante clara de parte de Caín, con ese 99%, ahora 115% de Fabiano. Vamos a ver cómo consigue. Uy, ese backer para cacharlo offstage, consigue cerrar el primer game 1-0 Caín Fabiano. Ok, Caín Fabiano 1-0. Caín el Steve, porque pues, ajá. Vamos. Tiene el dinero a Panty. Güey, pues es el top 1 que se va a esperar. Aparte el negro no está porque tuvo que hacer una diligencia. No sé la neta, porque pues es Panty, sus amigos. Ahorita. Pero pues a ver cómo Caim llega básicamente al top 2 de la región. Top 2, top 3. Vamos ya. Chile, quiero agua, no hay agua acá, estoy muriendo. ¿Bracket qué? Ok. ML Elite. Ya comenzamos con el segundo enfrentamiento por parte de esos dos jugadores. Vemos cómo rápidamente Fabiano se aproxima a pues está manteniendo la ventaja bastante correctamente, 43 a 72 es algo bastante bueno por parte de él.
Realmente creo que el resultado anterior le sirvió de experiencia, pero realmente por experiencia les sé decir que Fabio tiene algunas dificultades para enfrentarse a este personaje que viene siendo Sora. Exercise every day to help tone your body. Three, two,
Así es, porque recordemos que en este momento estamos disputándonos la entrada a la final, que es, bueno, a Winners Finals. O sea, que cada uno que salga de aquí se topará directamente contra Patty nuevamente. Ok, vamos a ver cómo se desarrolla la situación. 170-161. Vamos como rápidamente. Uy, el Wiki Trainer con ese espectacular forward tilt acaba de llevarse el primer spot por parte de Sky. Pero este no se queda atrás, está a punto de quitarle igualmente el segundo, pero con 130-0 realmente es una ventaja bastante, bastante considerable. Tomando en cuenta que de todas maneras el Wii Trainer tiene rage, aparte ha jugado con el segundo, pero abusó todo porque definitivamente se la acaba de llevar con el festival de Hobbies, que estamos viendo el día de hoy, simplemente por parte de los jugadores y de todos los jugadores que han mandado por el chile. De una u otra manera ha ganado durante el torneo para tener cierta presión. Uy, ¿qué fue eso? Eso no me la conocía. Acaba de emplear el forward tilt con el neutral beam. Vamos a regresar, obviamente, profesora, a buscarlo, no va a dejar regresar, no va a regresar. ¡No! Felicidades, es la segunda persona que veo que hace un check. Y obviamente vamos a ver cómo realmente afronta esta situación de ventaja de 250. Muy buena jugada por parte de Luis, que le manda un partido con esta forma, porque creo que este justamente está siendo el motivo por él, que también está utilizando ciertas dificultades para jugarle a la defensora, que no deja de mantener su ventaja aérea. Vamos bien, vamos bien. Después de que van a bañar, prenda ahí que lo veamos ahorita. Así es, recordemos nuevamente que vamos con el marcador 2-1 favor Kaim. Esta vez vamos a ver cómo ambos jugadores se pierden el tiempo y se aproximan rápidamente a pelear por el control del escenario. Vamos, uy, ambos jugadores están dando todo para mantener el control sobre su oponente. Ahí se queda sobre su estamos esperando a que la línea de golpes terminales de Kaim pues llegue a su fin, irónicamente. Ahora estamos viendo que quitando como Kaim de una manera bastante, bastante correcta. Acaba de empujar al Wii fuera del stage. El Wii no se queda atrás, seguimos de una manera bastante sencilla. Y pues acaba también de hacer lo mismo, pero pues es hora. Regresa bastante rápido a diferencia de él. Y realmente no tiene mucho tiempo para preparar un castigo adecuado. Saeko, un saludo a mi amigo Glitch. Claro que sí, saludamos en un momento. Así es, muy bien, actualmente estamos viendo realmente una muy buena demostración de habilidades por parte de ambos jugadores. Pues este no tendría que decirle, ambos jugadores están teniendo una muy buena actuación, por así decirlo, porque ninguno de los dos quiere ceder la primera stop primero porque saben que es algo muy importante en la cuestión psicológica de los oponentes. Uy, parecía que se le queda el Wii Trainer, pero Nael, ni con todo mi respiración profunda puede llevárselo de una manera tan fácil. Y eso que suele ser de los personajes más ligeros del juego. ¿Qué está pasando? Así es, y bueno, continuamos con la galleta de trato, pero bueno, como sea, ya vemos cómo rápidamente el glitchito acaba de consolidar su ventaja, bueno, su reset con ese excelente dash attack que se acaba de llevar a pues el avión, usa pues el estado donde debería estar realmente. Únicamente vamos a ver cómo ahora trata de bajar muy bien. Uy, ambos jugadores están teniendo un muy buen neutral. Uy, pero vemos cómo esa bolita no está llevando en nada para mantener el control por parte de Kaim, porque en cualquier momento puede pegarle desde donde ni siquiera él sabe. Claro. Ahora vamos a ver cómo
el Sora quiere regresar de una manera un poquito variada para no ser castigado, pero de todas maneras el Wii no se la pone fácil, enterrándole y mandándolo a uy, parecía que iba a ser el Wii, pero parecer no, vaya, se ve el expertise por parte de Caín, porque cualquier Sora con un poquito menos de experiencia se hubiera muerto a causa de esta IV. Sí, vemos como Glitch hace hasta lo imposible por llevarse ya la stock de este Wii Fit fuera del stage, pero no lo consigue porque logra regresar de una manera bastante easy. Vamos a ver si logra cubrirse con esa pelotita. Va a regresar. Excelente, rueda de manera inesperada para Glitch, el cual acaba de ceder el control, pero de una vez ya con ese porcentaje cualquier cosa puede pasar y no logra regresar. Fabionus le agrega un poquito más de experiencia a la casa porque acaba de llevarse el cuarto juego de este match. Bastante interesante. Ok, vamos 2-2. El siguiente pasa directamente a Grand Finals y el que pierda pasa a Loser Finals. A Winner Finals. Pasa directamente a Winner Finals y el que pierda pasa a Loser Finals. A Loser Semis, así es, ok. Vamos a ver algún cambio por parte de algún jugador. No, ninguno de los jugadores cambia a su personaje, le tienen completa fe a sus mains y... parte del chat podemos apreciar que ambos jugadores tienen su fan, tienen su base de fan, porque ambos han recibido un saludo por parte de nuestros espectadores. Vamos a ver ahora mismo cómo se desarrolla. Miren, no han pasado ni 30 segundos y ya tiene 100% de daño. ¿Cómo puede ser eso posible? 29.98 con la respiración de una atacada. Uy, quería darle el paso al escudo, pero no le funcionó. Uy, vamos a ver con el Opti, con el Lover. De manera bastante considerable. No entiendo la verdad por qué mi toma de voz es mayor a mi compañero, pero no se preocupe. 121, aquí estoy ecualizando. 121, 121 a 74. Y vemos cómo rápidamente el buen Fabio no quiere soltar su presión. Honestamente, simplemente está tratando de sacarlo del stage lo más rápido posible para consolidar esta segunda stop. Bueno, vamos a ver si realmente lo logra hacer. 139 y no se va con ese last attack. Claro que no, porque no está plan de orilla como hace el Max. Bueno, uy, corre hacia el neutral B. Saluda todo cargado por completo y Glitch se la devuelve rápidamente con ese off más a kill. Sería un reset si no fuera por el simple hecho de que Glitch tiene una vida completa por parte suya. Yeah.
el chorizote. Iggy acaba de asegurar el último juego del favor suyo porque al parecer...